lo que pasó y la utilización de este videoarbitraje, innovado ayer para, en el papel, impartir justicia, pero que lo que hizo ayer, al parecer, fue manipular acciones polémicas. Estamos con, para ello, con Víctor Hugo Rivera, ex árbitro FIFA, ex presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, para que nos cuente cómo se utiliza el VAR ante situaciones polémicas como las que se vieron ayer. Víctor Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Paul Pérez, bienvenido a Encendidos. Paul, buenos días a los amigos de Encendidos, a Mabel, a Mauricio. Y bueno, un gusto de conversar contigo después de esta mala noche, esta pesadilla que hemos tenido. Ajá, a ver, me quedo con eso final, Víctor Hugo, pesadilla. ¿Dónde, primero te quiero preguntar, cuál crees que fue el error más grosero de parte de Julio Bascuñán? ¿Si fue en el procedimiento o si en una acción particular del juego? En el procedimiento me refiero a la utilización del VAR. Mira, el punto de quiebre del partido del día de ayer fue el penal de Zambrano contra Neymar, entre comillas penal. Porque a partir de ahí se suscita una serie de situaciones como la expulsión de Zambrano, el desequilibrio del equipo peruano, etcétera. Por lo tanto, para mí, en una evaluación técnica, para mí ese es el punto de quiebre. Que sucedieron jugadas anteriores que no fueron gravitantes, pero que sí deberían de haberse utilizado el VAR, como es el codazo a Trauco. Entonces, este es un conjunto. Yo te explico, técnicamente se evalúa cómo quedó el partido. Tranquilo, como ayer, caliente, todos molestosos. Entonces empezamos a hacer el análisis y hacemos un menú de los sucesos que se han presentado. Para mí, técnicamente, te anticipo, Paul, el arbitraje tuvo una calificación de pésimo. Una calificación de pésimo. Víctor Hugo, antes de que te puedan consultar, porque seguramente tienen muchas dudas, al igual que yo, Mauricio y Mabel, te quería preguntar sobre la utilización del VAR. ¿Cuándo un árbitro solicita la intervención del VAR y cuándo un árbitro no? A ver, entiendo que ante un gol, ante un penalti dudoso, ante una tarjeta roja o la identificación de una acción particular con un futbolista, pero ¿cuándo el árbitro decide consultarle al VAR? Porque ayer vimos que Julio Bascuñán, por ejemplo, en la acción de Zambrano, decide consultar al VAR, decide ir a ver la imagen, termina borrando la amarilla y correctamente sacándole la tarjeta roja a Zambrano. ¿Por qué en una acción donde también se produce un codazo de Richarlison a Miguel Trauco, por qué en esa situación no se fue al VAR, por ejemplo? Correcto. Empezamos por el concepto. La FIFA dice, vamos a utilizar el VAR para quitar todas las posibles dudas o polémicas de un partido, para que cuando termine el partido todas las jugadas quedan ante la justicia, a favor o en contra, dependiendo de. Ese es el objetivo del VAR. Ahora, los cuatro elementos que has dicho, correctos. Segundo, el tema, ¿cuándo va? Cuando, uno, el árbitro tiene duda de una jugada, sancionó algo y todavía tiene la duda. VAR, revisa el video, primera posición. Segunda posición, cuando el árbitro cree que ha sancionado bien, pero el VAR le dice, árbitro, ojo, te estás equivocando con esta jugada, revísala. Entonces se presentan las dos disyuntivas. Ahora, ¿cuándo va? Cuando el árbitro tiene las dudas. Te pongo el ejemplo, la jugada de Zambrano y Pitana. Pitana tuvo la jugada totalmente clara y nunca va. Además, confía en lo que están viendo el video sus compañeros. Por lo tanto, no es una condición que siempre tiene que ver. Acá se tiene que ver el tema equipo, confianza y la claridad de la jugada, como te repito. Víctor Hugo, buenos días nuevamente. Soy Mauricio Fernandini. Entendemos que la formación profesional de ustedes los blinda ante la presión de un equipo o de otro. Ustedes tienen un temple, un sistema nervioso de tal manera que así se amotine el equipo, como pasó con Brasil ante la falta de Zambrano, y no pasó eso con el equipo peruano ante la agresión contra Trauco. Ustedes tratan de mantener la calma, pero también están conscientes de los minutos transcurridos y en qué circunstancias están cobrando penal, que los pueden llevar a la derrota a un partido, y me imagino que la duda los asalta, son humanos, no tienen que tener 8 ojos y 360 grados. Y en esas circunstancias, el segundo penal, que por consenso, felizmente,
fuera de las fronteras del Perú también lo consideran injusto. Nosotros no terminamos de entender por qué no se va al VAR, por esa carga emocional que era un momento transcurrido, era como ya, sepultar a Perú, ¿no? ¿Tú tienes alguna explicación ante la actitud tan fría del árbitro y tan complaciente con Brasil y tan implacable con Perú? Mira, vamos específicamente a la jugada del penal. Yo creo que hay una autosuficiencia del árbitro, lo cual es totalmente equívoco. Uh-huh. Acá es un equipo. Acá el árbitro, para eso te dan la tecnología, para que te ayudes a resolver los problemas. A mí no me costaba parar el juego, revisar todas las imágenes y que todos se queden tranquilos. Uh-huh. Que se queden tranquilos que hay una imagen donde certifica que yo he sancionado bien. Y si me he equivocado, somos humanos, para eso está la tecnología. Lo que quiere la FIFA, repito, es transparencia en las jugadas y no lleguemos a circunstancias como la que se han presentado el día de ayer. Ahora, Víctor Hugo, ¿cómo trasciende esto reputacionalmente dentro de los árbitros? Me refiero, ¿hay alguna, si esto es tan escandaloso como refieren, hay alguna comisión de árbitros FIFA que pueda actuar de oficio? Por supuesto, Mabel. En cada designación de árbitros para todos los partidos y específicamente eliminatoria se designa un asesor, un inspector, como se denomina, para que evalúe la actuación del árbitro. Pero muy por encima de eso, la federación tiene la facultad, bajo el organismo que es la CONAR, el ente técnico, de haberle sugerido. Miren, yo siempre soy bajo este concepto. ¿Por qué ponemos velas después de que pasa la procesión? Cuando ya se designó al árbitro, por un tema no social ni de peleas, sino un tema de que el siguiente partido jugamos con Chile, así hubiera arbitrado correctamente y hubiera habido una expulsión, le hubiéramos echado la culpa porque el próximo partido jugamos con Chile. Por lo tanto, la federación debió haber visto ese pequeño detalle, señores, ese pequeño detalle, y decirle a la FIFA de una manera respetuosa, como siempre tiene que ser, señores, ojo, el siguiente partido tenemos, para evitar suspicacias, así sea bueno o malo el mejor árbitro del mundo, por favor, cámbienlo y evitamos cualquier tipo de situaciones. Creo que hay que arreglar y sacar lo positivo de todo esto. Ajá. ¿Y eso se ha hecho antes? Correcto, perdóname, sí. Paul. Sí, Mabel, yo te comento, cuando estuve como presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, en esa época estaba como presidente el señor Oviedo, siempre que llegaba una designación, inmediatamente me la hacían llegar y me decían, hazme un análisis, y yo le tenía que hacer un análisis de cuántos partidos ha dirigido, a qué equipos ha dirigido, es decir, trabajar en equipo para poder ayudar a Gareca, para que pueda tener también elementos de juicio, porque esto es un todo. No es que estemos favoreciendo, simplemente se hace un trabajo técnico y para eso está la Comisión Ente de Apoyo Técnico de la Federación. Ajá, yo me voy a quedar con ese apunte que hace Víctor Hugo porque me parece interesante el hecho de evaluar antes, digamos, los antecedentes y lo que significa tener un árbitro antes de un partido clasificatorio. Es decir, Víctor Hugo, que por lo que entiendo, por lo que interpreto, el hecho de que Bascuñán haya dirigido ayer también tiene que ver con la pasividad de la federación. Y la otra que te quiero hacer es que si es que el reclamo de Perú ante o a través de CONAR podría desencadenar con que no dirija más Bascuñán a la selección o que tenga algún tipo de sanción. Mira, primero, la Comisión de Árbitros tendría que hacer un informe técnico a la federación y la federación elevar la solicitud de los audios a la FIFA, no a la Conmebol, a la FIFA, que es el ente responsable de las eliminatorias. Por lo tanto, desde ahí se podría hacer un posible reclamo. Ahora, una sanción se tendría que dar los argumentos correspondientes. Por eso, para mí, las dudas quedan. ¿Qué se conversó en el momento del penal en el VAR para poder saber si hubo negligencia del árbitro central o negligencia del equipo de video? Uh-huh. De ahí puedo sacar conclusiones para poder seguir avanzando. Bueno, y no hay forma que se resistan a entregar los audios, eso es parte del reglamento, las reglas del juego están clarísimas, y ojalá
como dijo Germán Leguí en el bloque anterior, esto no queda impune por el bienestar del fútbol internacional. Los árbitros que actúan con tanta prepotencia no estarían calificados para seguir ejerciendo tan delicada profesión. Muchas gracias, Víctor Hugo, por tu participación en Encendidos. Tenemos que hacer una pausa y regresar con más aquí. Paul, nos vas a acompañar en el transcurso del programa porque me imagino que hay muchísimas cosas que comentar. Obviamente, el arbitraje, que va a ser el tema de la semana, pero también los momentos emblemáticos del partido, ¿no? Ese primer gol de Carrillo fue sensacional. Volvemos con Encendidos. Porque yo creo en ti, mi gran Perú campeón. ¿Sabías que en el Perú las mujeres...